4, 3. ¿Qué onda, raza? Otra vez estamos aquí. Bienvenidos a otro episodio del podcast de no sé cuántas veces ya he dicho. No sé en qué podcast voy. Otra vez vamos a hablar, ¿verdad? ¿En qué día estamos? ¿Qué mes estamos? Feliz Navidad. Feliz Día de Reyes. Viva México. Vivo y City. Estuvo bueno el Calle Genera. Chiste local. Debieron haber estado en la grabación para entenderle. Pero acá estamos. Mándale un mensaje ya con el futuro. Ay, de nuevo ya traje esta otra vez. Pues nomás, acá estamos con estos vatos que querían sabotear el podcast, pero ya estamos aquí. La neta, bienvenidos, que hayan caído. No sé cuándo hayan platicado que quería invitarlos. Lo malo es que no lo dije en persona, sino que fue el mensaje, se queda ahí. Ya los mandé a saludar y estaba, oye, ¿y siempre que cuando vamos? Yo, ché. No sé cuándo le habías dicho ya con tú, pero ya como nosotros estamos como dos días. Sí. Y hoy le mandé la ubicación. Sí, hasta hace media hora. Sí, así es. O sea, le mandé la ubicación cuando le dije, ya vamos para allá. Ya estando aquí, se va a ubicar de dónde estoy. Sí, es lo que le caiga. Bueno, bienvenidos y también estamos agradeciendo porque estamos aquí en las instalaciones de Plus Fumigaciones, que nos está prestando aquí. Se dice que nos está prestando, pero sí, creo que nos está empezando a cobrar. Ya hay cuota. Ajá, sí. Y pues, ¿qué más? Plus, Masta, Joshua, ¿quién? Bla, bla, bla. Chris Briones, que nos estuvo acá también. Deleitando con su hamburguesa, muy buena. Ah, esa, sí. Canal, ya te puedes casar. Íbamos a fingir decir al rato vamos a probar hamburguesas, pero ya comimos la gente estaba de Latino Funk. Está también ahí. También colaboró con Vivo y City. Colaboró en el futuro. Felipe quiere otra camiseta nueva. Pero bueno, aquí estamos y pues vamos empezándole. Por el inicio. A lo que te truje, Chencha. Vamos a estar con frases acá. Dominguera. Sí, no, de Chavorruco. No, de Chavorruco, de Rupo. Este programa va a estar bien chévere. Va a estar Chido Liro, Chido Juan. Oki Oki. Oki Oki. Ni siquiera yo la conocía. Pero bueno, vamos a estar otra vez bienvenidos, así ya dije, pero qué buena persona acá. Redundando, es como si íbamos a mandar a corte o algo, de que falta se completa ahí. Y te vas a dar 30 segundos. A mí eso me pasa, canal, que conocí a hijos en segunda tú. Hablando como monopolista de la práctica, a mí eso me pasa a veces con algunas entrevistas, güey. Porque de repente como que está hablando y no le estoy poniendo mucha atención a lo que está hablando, güey. Por estar pensando en que una pregunta que le voy a hacer, o a veces también, sinceramente, de repente estoy pensando en otra cosa, güey. Entonces, y luego ya no te acuerdas de la cosa por estar. Sí, güey, luego termina de hablar y ya veo que ya la sé. Y así la hicimos. Y yo, ¿Qué le pregunté, güey? Entonces, y empezó, bueno, carnal, mira, como cuando estábamos, hace cuenta que la empezó a largar la entrada de la pregunta, pues, lo de mira, güey, ya me acordé. Por eso en el programa, güey, lo que hacemos es decir, mira, como quieres, tu programa no tiene pausa. Podemos hablar de cualquier cosa. Sabemos que hablamos en otro radio. No han preguntado dos veces, hablando de eso, no han preguntado dos veces lo mismo. O sea, que ya lo acabo de decir y luego, oye, y por cierto. A lo mejor no lo mismo, pero muy similar. Sí, porque cuando te dicen, pues mira, como ya les había dicho. Sí. Es como te das cuenta que ya preguntaste algo muy parecido. Eso pues, lo podría aplicar yo también, de que si me lo vuelven así, me lo preguntan lo que ya acabo de decir, lo diría, pues está remarcando, pues como te acabo de decir. Pero lo malo es que no voy ni me acuerdo lo que acabo de decir. Pues podemos estar haciendo la misma pregunta y respuesta toda la noche. ¿No? Sí, está difícil. Como ahorita, bienvenidos, qué bueno. Gracias, bienvenidos. Gracias. Hola, Vivo y City. Estamos acá, Vivo y City. Creo que es los 5 minutos más aburridos, perdón. Lo bueno es que ahorita viendo YouTube, como si fuera así nuevo, ¿verdad? Lo acabo de descubrir yo apenas. Que le puedes mover la velocidad para verlo más rápido. Como los mensajes de WhatsApp. Sí, sí la aplico. Bueno, pero yo he aplicado la de mando mensajes, pero les hablo bien lento. Para que le suban la velocidad y luego ya a la mitad les empiezo a dar ruedas rápido. Para que se lo vuelvan. Sí, doble tempo y todo acá. De agilidad. Bueno, yo siempre la de los WhatsApp. Es bueno. ¿Quieres seguir hablando? No, perdóname. Entonces, para la raza que no los conozca, que pues ya hicieron su entrada acá, Freestyle TV, para que vean. Pues nomás la cosa fue copiarnos la idea de lo que ya estaban haciendo y replicarlo.
Este es más fácil copiar que crear. No, pues ustedes ya, bueno, por lo que no sepa, o sea, ya tienen rato trabajando en cuestión de, podemos decirle periodismo, ¿no? Creación de contenido, mejor. No, bueno, pero porque antes cuando estaban en Rexel TV. Es que, bueno, cuando empezamos nosotros, el programa como que siempre fue, siempre la primera plataforma fue YouTube, como quieran, ¿no? Fue en el 2012, sí, en el 2012, o sea, siempre nuestra primera plataforma de difusión, por así decirlo, siempre fue YouTube. Empezamos en una televisora, que esa televisora se llamaba, bueno, se llamaba Teleronda, el canal, pero el canal se transmitía en una televisora que se llamaba Telecable. Esa TV Cable, no sé si exista, creo que sí. Se transmitía aquí en Nuevo León, en algunos municipios, como García, Guadalupe. Pero en televisión. Televisión abierta, por así decirlo. Vaya, los que tenían contratado ese telecable tenían ese canal agregado, ¿sí explico? Pues ellos lo podían ver en su televisión normal. Pero la verdad es que esa no era. Muy poca gente en realidad lo veía por ese canal. Lo pueden ver en su televisión, ¿no? Sí, los que no lo hacían. Ah, bueno, a lo mejor le cambiaban con el PlayStation, alguna más la tiene conectada. Y entonces ya. Sintonizan el canal, te pegaban la tele, te acomodaban la antena. Entonces, digo, la verdad es que yo creo que muy poca gente nos llegó a decir que nos veían por ese canal. Sí nos llegó a pasar que nos mandaban fotos, pero era menos. La verdad que nuestra fuerza de difusión siempre fue YouTube, entonces siempre lo hemos manejado como creación de contenido. ¿Pero son youtubers? Ay, güey. Bueno. No tanto. Si fuéramos super famosos. Si generamos lo que generó un youtuber. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tenemos ahorita? Yo creo que estamos como 2500. Pero que en YouTube, en YouTube. Es que por la larga historia, el canal que teníamos antes, se perdió. Porque si digo la verdad, me regañó. A nosotros nos pasó con la página Facebook. Es que nosotros cometimos el error, güey, que cuando hicimos el programa, como estábamos en esa televisora que se llamaba Teleronda, nosotros la página de Facebook le hicimos como Freestyle TV. No, Freestyle Ronda TV se llamaba la página. Entonces Facebook en un momento, güey, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero al principio, cuando tú pasabas de cierto número de seguidores, que eran como 200 o 300 seguidores, güey, ya te prohibía cambiarle el nombre a la página. Te decía, ¿sabes qué? Ya pasaste el número de seguidores que tenían ellos como línea. Y te decían, ya no puedes cambiar el nombre de la página. Porque me imagino que mucha banda le ponía el nombre de algún artista, un chingo de seguidores, y después le cambiaban el nombre a un bicho, ¿no? Y lo que hacen muchos luego de venderlo, ¿no? Lo venden, sí. Vendo esta cuenta con tantos seguidores. Sí. Entonces, nosotros cometimos ese error, porque después, cuando nos salimos de la televisora, pues la página se seguía llamando Freestyle Ronda. Entonces, de hecho, mucho tiempo, mucha banda nos decía, son los de Ronda. Uh-huh. Porque lo decíamos mucho por la televisora, pero, sí. Pero ya fue por eso. Y teníamos un buen de seguidores, entonces la quitamos literal y hicimos la. Sí, la empezaron a hacer se batalló un poco porque sí teníamos una, como dices tú, una buena cantidad, sí. ya del público ya ahí con nosotros, y se nos fue mucho. A lo mejor sí hay algunos de los que están ahorita aquí que también están en otra página, pero yo creo que sí se nos fue demasiado. Sí, bastante. Sí, errores de novato. Sí, exactamente. Pásame seguido. Sí, no, digo, todo lo que hemos dicho. Hay una, bueno, también, igual ahí sobre las pláticas, sobre la marcha, sí. Teniendo unas pláticas, pero preguntas, dudas, todo. Porque estaba, una de las cosas que les iba a preguntar, ¿no han tenido ustedes grabaciones que después no sacan? Pero no que fue un error, de que pues, ya supe algunas que falló el audio. Que no nos haya gustado. Sí, sino que salió este. Bueno, creo que hubo un varios programas. Bueno, estábamos en Ronda, uh-huh. Que, por ejemplo, una vez que no sé por qué nos quedamos invitados y terminamos cantando nosotros en el programa. Ese programa no lo subimos. Ese programa no lo subimos. Pero como la televisora sí, el programa sí lo transmitía en vivo la televisora, era de que ustedes, venga o no venga invitado, tienen que transmitir algo. Uh-huh. Pero así que recuerdo uno que digamos, haya llegado un invitado y no me gustó y no lo voy a. Nos ha pasado y me ha pasado, yo me encargo de hacer todas las ediciones
Y sí, me ha pasado desde que el audio falló, o sea, porque nosotros hemos tenido muchas etapas del programa, pues ya tenemos ya casi nueve años, sí. Entonces hemos tenido muchas etapas de grabar desde televisora, hasta grabar nosotros independientes y grabar en televisoras más pequeñas, etcétera. Y hubo un tiempo el año pasado y parte del año, sí, todo el año pasado creo, nos tocó nosotros literal producir todo, o sea, nos poníamos mesa, micrófonos, nosotros hacíamos todo, ¿no? Literal. O sea, nosotros todos, ¿sí? Más el invitado también. Más el invitado, sí, el invitado también cargaba. Se paraba el invitado temprano. Sí. Nosotros siempre decíamos, carnal, empezamos a las 8:30 a grabar. Si llegaba temprano, cargaba equipo. Y además que estábamos grabando antes, era un segundo piso, güey. Entonces, subir todas las cosas al segundo y luego montarlas, o luego otra vez montarlas y bajarlas. Sí, lo decimos, agarraba la lluvia. Entonces, sí nos pasó mucho, güey. Sí, es cierto, desde que tu piso está lloviendo. Entonces sí nos ha pasado, güey, de que... Ah, bueno, en ese tiempo, tío, nosotros conectábamos todo y éramos nada más nosotros dos en el estudio. En ocasiones nos acompañaba mi esposa o la esposa de Marco. Y sí nos ayudaban a monitorear, pero muchas veces sí nos pasó de que estábamos nada más nosotros y el invitado, güey. Y pon a grabar, grabando las cámaras y vámonos, y órale, empezamos a grabar. Y ya cuando terminábamos, o ya cuando me llevaba todo a mi casa, de que falló el audio. No, normalmente lo que me pasó una vez, por cuestiones técnicas del programa, que no le movía algo, yo lo veía y veía la gráfica normal, y está grabando normal. Cuando ya lo escuché en mi casa, escuché como cortado, como robotizado, güey. Pues ya, eso bailó, o sea, ya no pude hacer nada con él. Me pasó que se me perdió un audio, me ha pasado que ya van dos veces que se me han pasado. Ya, si te cuento, se me han perdido, pues, se me han perdido grabaciones, no termino, pero de podcast, y van dos podcasts, por lo menos en estos últimos 2 años. Se me han perdido los audios. Una porque metí la memoria, me marcó un error y bailó y ya no la pude recuperar. Le intenté por todos lados y no la pude recuperar. Y la otra porque no sé dónde quedaron. Pero sí, me ha pasado varias veces. Yo pensé que eran más profesionales. No, ahorita lo intentamos ser más profesionales. No, de hecho, lo último que le pasó fue que ahora estamos grabando el podcast, el banco sube el archivo, ¿no? A una plataforma. Sí, es que ese fue el error, güey. Donde grabamos ahorita, los audios nos pasa por medio de Drive. Entonces, el vato lo subió a un Drive, a mí se me olvidó descargarlo, no da tiempo, y el vato hizo una limpia y borró los audios. Dios, ching, se me olvidó. Ay, discúlpame, Mons. Lo bueno que va a salir en octubre, probablemente ya lo grabamos otra vez. Entonces, sí, yo olvidé descargarlo, ¿no? Y el vato hizo una limpia del Drive y se llevó de encuentro los audios, ¿no? Entonces ahorita ya me protegí yo dándole una carpeta mía. Entonces ya digo, mínimo que yo los borre, que sí me puede pasar. No lo dudo, pero sí, digo, la verdad es que esta vez fue la de Mons. Espero que entienda y vuelva a caer el podcast. Espero que cuando salga este podcast ya lo hayamos grabado. Ahorita te lo mandamos. Estás en tu casa. Oye, están diciendo. Tengo aquí unos compas. Estás oyendo eso. Fíjate que nosotros tenemos uno. ¿Cómo se llama la película esta de Nicolas Cage donde robó un carro? ¿Es que había segundos? Sí. Es que tenía un carro el Leonor. Sí. Eleonor, sí. Bueno, nosotros también tenemos un Eleonor. Y ya ves que siempre íbamos, bueno, ustedes también me imagino que vamos adelantados. Traemos otros grabados precisamente por si pasa eso. Nosotros a veces no. Nosotros a veces grabamos y los sacamos dándose. Bueno, sí íbamos adelantados. Y esa vez íbamos bien de tiempo. Y yo, grabamos y de una vez adelantamos el que sigue, y no sé cuántos íbamos bien. E intentamos hacer una grabación y no se armó. No va a ser. Lo bueno que sale en octubre. No, va a tener que hacer otro, pero ese no. Va a ser de los archivos perdidos. Fue por mayo. Sí, para mayo. Y que agarrar también hacer con los tiempos. Sí, también. Fíjate, tenía tiempo y nos dimos el lujo así de vamos a hacer. Sí. Que no salga bien, hombre, vamos a jugar. Sí, pero sí, quedó. ¿Qué preguntas tengo aquí? Preguntas de su público. No es cierto, esto es la señal. Dejándose de que tenía público. Sí. Pues yo creo que lo mejor no ponerme el orden, no me lo conté. Ah, mira, eran las 3 de la mañana cuando me desperté. ¿No han tenido ideas así de
que de repente se les ocurren algunas ideas que están haciendo otra cosa y se les ocurren ideas, no sé, en este caso como para el podcast, de que tienen que apuntar esto de volada o así una nota, lo que sea, o cuando están dormidos y dicen, ah, esta idea es muy... Digo, porque a mí me pasó eso, se me ocurrió de unas cosas y se dividieron 2:40 de la mañana. Sí, fíjate que sí, y las hemos intentado aplicarle, pero luego de repente, digo, como en realidad no tenemos una pauta en el programa, lo aplicamos una vez como prueba en el podcast y al siguiente se nos olvida porque andamos a las carreras. Por ejemplo, intentamos alguna vez hacer como que 10 preguntas al azar, ¿no? Y hicimos papelitos y eran preguntas como que super random, ¿no? Intentamos hacer esa, intentamos hacer la que siempre hacemos es la anécdota, esa sí se quedó y esa sí la tenemos dentro de nuestra pauta, de nuestra disque pauta. Pero sí hemos intentado de repente meter algunas que otras ideas en el podcast, pero la verdad es que preferimos que salga natural, que fluya. Sí, porque de repente el preocuparte por hacer las preguntas, el preocuparte por darle los tiempos, sí se nos complica, la verdad. Y que honestamente, yo creo que cuando más utilizamos cosas así fue cuando estábamos en televisora. Porque en televisora ellos mismos nos obligaban a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes que traer aquí una pauta, y nosotros saben ni que era una pauta cuando empezamos. Entonces ya nos dijeron, son tantos bloques, ¿en qué va a ser? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Entonces ya tuvimos que... ahí fue como que donde teníamos ya como que un orden al principio, pero ya después de que salimos de televisora volvimos a lo que hacemos, a no hacer la pauta como tal. Sí. Y lo sabemos hacer, pero no lo hacemos. Exacto. Eso sí. Es lo que pero las ganas las tenemos, cabrón. Eso sí. La intención ahí está. Digo, sí, mucha gente pensará que sí tenemos una pauta, pero no. Sí, de hecho, voy a poner esto aquí para que no vean que lo estoy leyendo. Digo, fíjate, o sea, no tenemos una pauta como tal, o sea, no es como que decimos, ah, en este tiempo vamos a hacer esto y aquí metemos esta pregunta o traemos una lista de preguntas, pero sí creo que ya también a través de la experiencia y el callo que hemos agarrado haciendo programas, sí sabemos más o menos cómo empezar las entrevistas y cómo irlas desarrollando. Por ejemplo, sí sabemos que, o sea, siempre de cajón, siempre es como nuestros podcasts siempre son, la mayoría son MCs, son raperos, pues es la clásica, ¿no? Cómo iniciaste, los primeros proyectos, en dónde grababas, entonces sí tenemos como que sus preguntas, así de esas de las básicas de cajón, y ya sobre eso sabemos que vamos desarrollando toda la demás entrevista. Y pues por eso, o sea, no tenemos, digo, no es como una pauta tal cual, pero sí como que ya sabemos por dónde ir agarrando agarrar el camino. Ajá. Otra pregunta que me dijeron, no, yo no la apunté. ¿Esa me la pasaron? Sí. ¿Por qué tu hermano no te deja hablar? Es que se ve ese monopolista. Ya creo que ya entendí por qué no te deja hablar. Perdón. No, fíjate que está bien curioso, güey, porque a veces yo le digo... Y muy, me pasa muy seguido, estoy con este güey y digo, a veces me estoy poniendo mucha atención al invitado que estoy, porque la plática está buena, que cuando ya sé que terminó dije, ah, la chingada, no pensé en la pregunta, sí, güey, exacto, güey. Entonces de repente ya cuenta con alguien, ah, bueno, y me ha pasado otras veces que como este güey habla un chingo, pues, voy a preguntar y ya empezó la pregunta y yo, ah, bueno, ahorita le pregunto. Y después se me olvida, güey, lo que iba a preguntar, güey. Entonces, a veces pasa eso. Ya últimamente nos ha pasado, güey, que hablamos y ya escucho que él va a empezar y ya como que me paro, güey. O sea, ya he aprendido tantito. Sí, güey. Pero es que también está difícil, digo, como somos los dos que conducimos, güey, está difícil a lo mejor también el poner de acuerdo, güey, tú preguntas una, yo pregunto otra. Entonces, la verdad es que no, va a estar muy difícil que sigamos esa línea, entonces, y aparte porque las entrevistas son improvisadas, ¿no? Entonces es como conforme se te va viniendo y digo, como yo ya la estoy pensando, de repente a veces apenas va terminando el invitado de hablar y yo ya estoy haciendo la pregunta. A veces me los termina de dejar hablar, güey, y ya con la otra. Es que hay que hacer las dinámicas. Sí, claro. Pero bueno, hablando de eso, de las preguntas básicas, ustedes, ¿cómo fue? Bueno, para empezar, ¿cuántos años llevan de diferencia? ¿Quién es mayor? Yo soy mayor por un año y medio. Un año y 4 meses. ¿Y tú eres menor que cuánto tiempo? Como un año y medio. No sé. No sé. Pero bueno, como pues no hay mucha diferencia ahí. Pero bueno, pues cuando están morros a lo mejor sí marca mucho la diferencia de alguien tiene 12 años, 13 años. Sí. Pero bueno, cuando ¿cómo fue que empezaron? O sea, que tuvieron ese primer contacto con el hip hop. Eso sí, siempre contamos la misma porque está bien curiosa, güey. Nosotros
tenemos otros dos hermanos mayores, pero ellos son rockeros, o sea, literal. Pero por influencia de ellos, de un día que les regalaron a ellos unos discos y que ellos no los escuchaban porque no era música que ellos entendían, o que no, que les gustara a ellos, pues nos los dieron a nosotros. Entonces, nosotros por nuestros hermanos rockeros conocimos la música hip hop. ¿Y cuál es? Y estamos hablando de MC Hammer, Vanilla, y Pico Sí. Entonces, ahí fue como nosotros nos empezamos a gustar de esa música y luego empezamos a conocer otras cosas, ¿no? Pero así literal fue por hermanos rockeros que nos entramos al mundo del hip hop. Empezamos a escuchar esa música, luego ya, yo creo que como todos, ¿no? De repente ya empezó de que, mira, también está en español, ¿no? Y no sé, Cypress Hill, y escuchábamos a Delicate Habits y todo así, entonces ya es como que, y luego también se hace en México y ahí nos fuimos agarrando. Por ejemplo, uno de los primeros cassettes que tuvimos fueron los de CCNC, los de Caballeros, ¿no? Y luego aparte que nosotros, digo, pues como mucha banda mejor aquí en Nuevo León, pues empezamos de que con los compas y luego eran pandillas. Con los compas, luego los caseros. No, traen los chistos. Y luego, pues digo, las pandillas, esto y lo otro. Ajá. Y pues empezamos a ir a eventos por lo mismo con la banda de las pandillas. Y pues ahí fue donde nos fuimos adentrando más, hasta que de repente nos dio un día la loquera y empezamos a grabar. Y toda la raza, pues también, digo, pues al fin y al cabo lo que empezamos a grabar eran también igual cosas de pandilla, ¿no? Pero también fuimos creciendo en contracultura, güey, porque por ejemplo nosotros con la banda que nos juntábamos, güey, todos eran o les gustaba lo vallenato, güey, de hecho en la pandilla con la que nos juntábamos, güey, había un grupo en Colombia, güey, vallenato, güey. De hecho, nos subíamos a los camiones con ellos y sí, nos aventamos acá con el botecito, güey. Yo tocaba acá el cencerro, güey, y acá recoger la feria, güey. Y los compas de nosotros que eran del barrio, güey, pues todos eran potrancos, o sea, todos les gustaba acá lo de las cumbias y todo, ¿no? Entonces, literal, éramos nomás nosotros dos y un vecino, güey, y los escuchábamos rap, güey, éramos los únicos, güey. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer canciones para la banda con la que nos juntábamos, güey, llamada Mafia 19, güey, nosotros hacíamos canciones para la pandilla, por así decirlo. Y las primeras tocadas que hacíamos entre la banda, güey, era, tocaba el grupo Colombia y luego tocábamos nosotros, luego volvía a tocar el grupo Colombia, así, ¿no? Y era, güey, nuestras primeras tocadas eran así, güey. Y ya después... ¿Eso era, que finales de los 90? 97, 96, 97, por ahí, que es literal nada más con la banda con la que nos juntábamos. Ya cuando empezamos como que a salir a eventos de rap y cosas así que se hacían, ya fue en el 98, 99, más o menos. 99. Sí, más o menos por ahí. Y tú me estabas viendo. Pero ya como cuando ya hicimos el grupo de líricos, eso era nomás con la banda, ¿no? Ya cuando hicimos como que el grupo de líricos y ya como que empezamos a cambiar un poco el estilo y cosas así, fue en el 2001, más o menos. 2000, creo. 2000, 2001, por ahí. Sí, porque ya se agregó el otro que canta con nosotros, digo, aquí fuimos nosotros dos y teníamos otro nombre que no era nada que ver con los líricos, pero se llamaba Nighting Boulevard, ¿no? Porque era Nighting de la Mafia 19, ¿no? Y Boulevard porque nosotros pensábamos que íbamos en un Boulevard, ¿eh? No teníamos idea que era un Boulevard, le poníamos English, ¿no? Pues sí, para darle más de acá, más categoría. Sí, claro, que rapero de la gente. Sí, creo que le dan por ponerle nombres en inglés, ¿verdad? Y cambiar la C por la K, güey, como lírico, güey. Era rapero, güey. Eso es lo que también. A veces hay cosas que tal vez puedan decir, pues era muy como que muy absurdo, muy anciano, pero luego son cosas que van quedando y van marcando épocas. O sea, como eso, si ves no sé, un logotipo de un grupo, que está líricos de guerra, que está trae la casa, ya, estos hacen ser de tal época, sí. O también por el mismo nombre, suena tal, o escuchar el estilo de las rimas, estos son de tal año, o pues yo escucho algunos sobre así de aquí de la ciudad que después estos son de tal colonia o de tal ciudad, porque más o menos como que hay cosas que van influyendo, que se van, que incluso sí es cierto, porque en esa época empezó a salir mucho, por ejemplo, los líricos de guerrilleros, pues que arsenal de rimas, cosas con relacionadas con guerra, cosas de guerra, militantes, y no sé, todos los grupos que sean algo así con algo de guerra, sí. Escuadrón no sé qué, todos son entre los 2000 y 2006, sí, güey. Sí. Ahí deben andar, todos son algo de lírico y verbal y no sé, milicia y todas esas madres, güey.
Todos esos nombres, ¿dónde por ahí esos años? Ahí viene la rima. Sí. Un saludo. Un El saludo era el Ah, pues como se me olvidó cuál. Había un. No me acuerdo quién, a lo mejor era uno de la Triple R que tenía un beat y sonaba así como. Como banda de guerra, algo así, no sé. Bueno, no, los dictadores empezaban. Los dictadores cuando se subían empezaban con un. Con una, ah, tipo, tenía la Triple R cuando entraba, era así como la Triple R. Sí, y era, era como con banda de guerra, ¿no? Con sí, tambores. Sí. Pero creo que era una rola directamente de Dictor. Donde salían todos, salía algo así como eso. No, hay que preguntarle a Nike. ¿Cuánta Nike? No, no, no tienen por aquí. Al rato viene. Pero sí, creo que eran, bueno, tal, de esas épocas. Y vamos a hacer el primer corte para. ¿Qué les vamos a mostrar aquí? Entonces vamos a ponerles el clip de Pintura Fresca para que vean ahí el proyecto ese que traemos, mostrándole algo de grafiteros y todo ese rollo. Que seguramente ustedes ya lo vieron y ya no, pero sí traemos el proyecto ese de Pintura Fresca, que es hacer como que unos clips cortos y pues ahí, ahí véanlo, ahorita le seguimos acá, ya está. La escena ahorita del graffiti actualmente, si hay muchos ilegal, hay demasiada ilegalidad ahorita. Bueno, yo empecé en el graffiti aproximadamente en el 2006-2007, empezando a tirar mis tags. Pues trato de no tener como que influencias de otras personas, sino más que nada desarrollar mi estilo. Color negro, blanco y cromo. Y cada escritor tenga su propio estilo. La combinación relleno negro y corte blanco, siempre me gustan los colores. Pues anduve pintando toda la noche. Nos subimos, era un tercer piso, nos subimos. Pasó una vez en un panorámico que me subía, no me podía bajar, hombre. Y le dije, Simón, hombre, yo tengo un tiro. Tengo un spot ahí en el centro. Al unos 10 años me veo igual, ilegaleando. Lo voy a dar hasta donde tope. Ah, regresamos. Ya lo revisaron. Y luego se me olvida, me estaban diciendo, me traje un regalo. Ah, tortas de la purísima. Sí, tortas de la purísima. Ya desde que llegas en el carro y una doble, son más rápidos que en cualquier autoservicio. Gracias, muchas gracias. A patrocinador Burner. Sí, gracias a Burner que está patrocinando. Ustedes pueden hacer una mención. ¿Sí, de acuerdo? ¿Patrocinador? Claro, claro. Ajá, Burner la. Iba a decir algo, pero no, pues, como sea. ¿Desde cuándo han trabajado ustedes con Burner? ¿Cómo? ¿Desde el 2010? ¿No? Desde el 2010. Bueno, en el 2010. No, 2010 no. 2012. Bueno, son más bien 12. Sí, en el 2012. Ah, sí, no, cuando grabamos las batallas. Sí, el 10 aniversario. El décimo aniversario, si es que se confundía. Entonces, sí, en el 2012 grabamos el décimo aniversario. Uh-huh. Pero según yo, cuando ya empecé a trabajar ahí con ustedes para los B-Boy City, uh-huh, debe haber sido como por el 2015, creo. A partir del 2015 fue cuando ya empecé yo a grabar los B-Boy City. Uh-huh. Necesité hacer buena memoria, que no es una de mis habilidades. No es una de mis habilidades. El primero que fuiste eso no fue cuando fue acá en Juárez, en el Rock America. En el Rock America, no, ese no fue el primero que grabé, güey. Sí fue el primero que grabé, no sé. Es que no sé si fue ese, porque luego también hubo otro allá por Galerías, que en una fabriquita. Que estaba cerrado, sí, la bodega. Esa fue otra, luego, pero la que dices. Es que el Rock America tuvo que haber sido como que era 2012, güey. Sí. Porque nada más duramos un año en Ronda y traíamos cámara de Ronda. Fíjate que loco, ¿no? Sí, sí, traían la cámara. Traían cámara de Ronda. De onda. De hecho, era otra de las preguntas que tenía aquí. ¿Desde cuándo trabajan con Burner? No, no es cierto. Ni estoy leyendo nada. Está leyendo una conversación. Sí. Que se viene los superhéroes. Dile el huevo, una tortilla. Dile a Chris que me mande una hamburguesa. Te dije que nos tiras la ropa porque llovió en la tarde. Sí, pero ahí estás con tu podcast. Pero bueno, bienvenidos a otra emisión más de Burner. Hablando de eso, ¿por qué empezaron así haciendo pues, el programa de. Era un programa de televisión. Y después, cuando ya empiezan a hacer el podcast. O sea, ¿por qué cambiarlo de formato y no seguirle como con la idea, así el concepto de un show, o sea, un programa de televisión? Está sencilla esa. Ah, no, fíjate que una también es porque es más fácil.
O sea, nos hace más, es más sencillo y la verdad que el tiempo de repente no nos da como para hacer todo como lo hacíamos antes de con cortes y pasa al estudio B. Ah, no. Es que, por ejemplo, cuando estuvimos con las televisoras, pues era muy sencillo, ¿no? Llegábamos a la televisora y ya está todo montado, ya está todo, todo listo. Como generamos el talento. Sí, nosotros llegábamos y de volada, ¿no? Entonces estaba bien fácil. Y también en ese entonces, cuando estuvimos, porque estuvimos en Teleronda y estuvimos en Central 1. Y en CTV. En esos tres, en esas tres televisoras, literal, pues era llegar, grabar y ellos nos daban ya el programa editado, entonces estaba bien fácil. Cuando nosotros nos pasamos a ser ya como que independientes o a hacerlo todos nosotros, empezamos a grabar en la barber de nuestro canal Mame Gallardo, que mandamos un saludo, y lo hacíamos, era muy parecido, o sea, hacíamos la entrevista y después de la entrevista estábamos sentados en un sillón, literal, y teníamos una o dos cámaras. Normalmente siempre hemos grabado mínimo dos cámaras. Hacíamos la entrevista, terminaba la entrevista y después ya grabamos un live session. Entonces nosotros en la edición ya metíamos de que un bloque de entrevista, lo metíamos una canción de live session, lo metíamos otro bloque de entrevista, otra canción, así no, digamos, hacíamos como un programa completo, ¿no? Y se hacía un programa de 40 minutos más o menos, 40-50 minutos. Y ahora que se empezó a venir el boom de los podcasts, decidimos moverlo a ese formato porque se nos hizo más fácil y aparte porque también quisimos empezar a diversificar un poco el tema de los contenidos que hacemos. O sea, aparte de los podcasts que hacemos, hacemos live session y aparte hacemos ciphers. Entonces sí que hicimos, porque muchas veces también nos tocaba que cuando hacíamos ese tipo de formato era de que puro rapero, puro MC, güey. Entonces llegaba un momento que cuando metíamos a alguien que no rapeara, güey, que metíamos un DJ o que metíamos un grafitero o algo así, era como que, ¿y con qué rellenamos esas partes, no? Sí. Entonces, pero tú tenías la ventaja, tenías el live session y pues ahí le ponías una... Sí, entonces no le hacíamos una entrevista completa, o sea, ya no hacíamos cortes, nos levantábamos completo. Y luego, también contando que en un principio el equipo de freestyle pues se volvió grande porque aparte nosotros dos teníamos tres camarógrafos que nos echaban la mano, ¿no?, a hacer las cosas. Y después ya, digo, por azares del destino y ellos con sus trabajos y todo eso, pues ya nada más nos quedamos él y yo. Entonces también tener que tener, pues, montar cámaras, sí, y ver dónde apunta una y dónde apunta la otra y los que sigue grabando y esto, también se nos hizo medio complicado hasta que entramos al formato del podcast, se nos hizo así como que... Ah, descansamos un chingo en varias cosas. Sí, está más sencillo. Luego, pues ya nada más, literal, al principio dejábamos dos cámaras fijas y pues nomás íbamos, en la edición nomás iba switchando y se iba más rápido, ¿no? Uh-huh. O sea, batallaba menos para la edición. Y digo, como sí decidimos, aparte, en esta, ya cuando empezamos a hacer las temporadas de los podcasts, dijimos, también queremos invitar a gente que no precisamente tenga que estar totalmente activa en el género, sí. O sea, porque muchas veces... Cuando lo hacíamos con otro formato, si era, no, pues, a ver cuántos números trae y que estén activos y que estén trabajando. De hecho, una de nuestros reglas, por así decirlo, cuando teníamos un invitado, era que ya tuviera un disco hecho, güey, o que su trabajo fuera formal, ¿sí? Tratábamos de escoger por los artistas que estuvieran un poquito más consolidados, o no sé cómo utilizar la palabra. Y ahorita ya con el podcast que estamos haciendo, nuestra idea es literal divertirnos, invitar a quien queramos invitar, güey. O sea, entonces hemos invitado desde banda que ya no está cero activa, güey, como también nos ha dado la oportunidad de invitar a productores, güey, a beatmakers, güey. Entonces la verdad es que nos da mucha facilidad pues para platicar de todo, güey. Incluso estamos con la idea de invitar banda que organiza eventos, güey. Entonces que lo que queremos hacer con el podcast es darle a la banda una visión diferente a lo que normalmente habíamos estado haciendo. Y que nos disculpe la banda, no somos un programa que ve todo lo de freestyle. No. Así se llama el programa, pero no vemos todo lo de freestyle. Hace poquito estaba platicando de eso, güey. Porque tuvimos invitado a Joiker y tuvimos invitado a Skipper, que son buenos amigos. Y sacábamos ese tema, ¿no? De que mucha gente, por el programa se llama Freestyle TV, la gente cree que es de freestyle. Y de repente cuando hacíamos los live sessions, veías los comentarios. Ese vato no está freestyleando, eso no es freestyle. No, chinga, tenerle que explicar a la banda que el programa no se llama por eso. De hecho, hemos tenido, hasta este año que tuvimos dos seguidos, por así decirlo, de freestyle, habíamos tenido dos programas que hablaban sobre freestyle, ¿no? Entonces, de eso no se trata. ¿Y cómo,
Se ve de volar que está en orden del podcast, nos pasamos al pasado. Cuando empezaron el programa, entonces, ¿por qué elegir el nombre de Freestyle? Es que nosotros cuando estamos en ese tema de decir, hay que ponerle un nombre al programa, porque necesitamos ya tener el nombre para poder entrar al primer capítulo, ¿no? Entonces, nosotros escogimos el nombre de Freestyle porque en el ámbito del hip hop, las cuatro ramas, para todo hay freestyle. Hay freestyle para el MC, para el DJ, para el grafitero y para el b-boy. Entonces, por eso nosotros elegimos el nombre de freestyle, porque abarcaba freestyle para todo, ¿no? No específicamente el que hace freestyle. Y hasta después de como un año y medio nos enteramos que había también un programa freestyle en el DF. En el DF, sí. Pero ya no nos dijeron nada, ya casi sí. Creo que ya sale, ¿no? No estoy seguro, a lo mejor sí, no estoy seguro, pero a fin de cuentas, a todos sale el sol, carnal, sí. Así que no es ahí. Sí, porque también está, creo que es en San Diego, no sé dónde. Pero ese es el Freestyle Session. Sí. Que igual le pueden dar chance, ¿no? Que sigan usando el nombre. No hay problema. Lo queremos registrar, pero... De hecho, si ven los tags de los videos que subimos, pongo. Ustedes, para que cuando nos busquen ahí, nos aparezcamos nosotros. Sí. Creo que los primeros players que hicimos el nombre de Freestyle de ese session le quitamos el session. Lo tachamos. Sí, la primera TV. De alrededor de esa misma página. Hasta que pudimos tener. El lobo, carnal. ¿Quién lo hizo? Gracias, carnal. Sí, sí, chale. Creo que eso no lo viste haber dicho. Lo voy a poner aquí en la edición. Bueno, vamos. ¿Cinco? ¿Eh? ¿Sigue siendo? Sí, eso. Sí, güey. Sí, bueno, es que no recuerdo su nombre artístico. Tampoco es un nombre real. Pero cuando veo publicaciones sí me acuerdo de él. O sea, si veo la publicación me acuerdo. Hace poquito en mi canal, de hecho me di cuenta porque hace poquito puso un comentario que le dije. Ah, que leo. Sí. Recupérate. Ojalá. Estoy seguro, pero. Te lo doy uno. Ahora este vos. Ándale. Sí, va a ser cantidaña. Sí, a ver, carnal. Yo lo quería decir, pero también no estaba seguro. Pero sí, ¿Cinco? ¿Te decían cinco? Sí, que trabajaba también en un lugar de que hacían impresiones digitales. Sí, él nos hizo el paro para hacer el logo. Si alguien nos quiere hacer un paro para renovarlo. Si alguien. Guillo. No, para que no se acuerden de mi nombre. Perdón. Ya que me borran la marca de agua. Así me pasa a mí, no me acuerdo de nadie. Pero bueno. Seguimos. Seguimos recordando. ¿Por qué pasó en el podcast? Ya, si lo platicamos. ¿Por qué pasó? Ah, sí, sí. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué fue que se pelearon con los de líricos? En un podcast cuento por qué nos peleamos con Gamberro. Pero ya lo conté. Sí. Que lo busquen. No somos ese tipo de... No, un saludo a los Gamberros. Ya tenemos buena amistad. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ya somos adultos, güey. Ya tenemos una buena amistad. Y lo que me dijiste hace rato. Bueno, en esos años, aparte es cierto, en esa época que estábamos hablando hace rato, al principio del 2000, o sea, de la primera década del 2000, que había muchos, o sea, que de repente había muchos problemas y rencillas y envidias y cáncer de todo. Creo que tiene que ver con el, o sea, que era el inicio y que también muchos estaban morros, ¿verdad? Sí. Yo no, nunca tuve morro. ¿Te bloqueaste esa etapa? Sí, me brinqué un poco y de repente ya aparecí con... Con bigote. Sí. Digo, para mis 25 años de edad todavía. Pero bueno, en esa época sí había muchos problemas. ¿Creen que si no hubiera habido eso? Yo lo veo antes, pues es inevitable. Pero que hubiera la escena de Monterrey, si estaría todavía más establecida. Porque es que en muchas ciudades del país sí tomaban como referencia el rap de aquí en Monterrey, el hip hop en general. Yo lo veo. No sé si haya influido el tema de las broncas que tuvimos. Yo lo veo más, y lo he dicho también en varios podcasts de episodios de nosotros, yo lo veo más que en realidad nunca diferenciamos aquí los artistas de Monterrey, nunca diferenciamos al artista con el público, ¿sí? O sea, vaya,
cuando tocábamos en la tumba o en donde sea, güey, te subías, cantabas, güey, y la banda te apoyaba, y luego bajabas y ya eras un público más, güey, ¿sí? Uh-huh. O sea, nunca nos la creímos ese nivel de, soy artista, güey. Uh-huh. Entonces nunca diferenciamos eso, entonces la gente que te escuchaba te veía como un igual cuando ya terminabas de cantar. Entonces, si hubiéramos, más desde el simple hecho de tener un VIP, güey, ya la gente te ve como inalcanzable. Voy a poner ese ejemplo, voy a poner esa palabra. Pero si nosotros hubiéramos hecho esa diferencia de que están los artistas y está el público, güey, yo creo que ahí, desde ahí le hubiéramos dado una profesionalización al hip hop mexicano, al rap regio, que no lo hicimos, güey. Entonces, es por eso que se notó muy, se hizo muy notorio, güey, que cuando decíamos todos de que ya todos son raperos y ya todos los fans ahora rapean y cosas así, pues porque nosotros también lo provocamos, güey. Sí. Sí. Que yo siento también que en esa época las únicas o los únicos artistas que lo hacían más o menos así, que se la creían en ese aspecto, pues era la banda como La Artillería Pesada, como los G-Locos que tocaban aquí, que sí se daban esa denominación de que soy un artista y se van por otro lado y la raza bandera para tomar una foto con ellos, y a lo mejor por eso también a ellos les fue bien, porque pues ellos también sí se metieron en su papel de, ¿no? Y yo creo que, como dice Jaco aquí, pues ya muchos grupos también les faltó esa parte de creerse artista, y como te bajabas y ya eras parte de los demás, porque todo el mundo tomaba fotos contigo y ya, y de repente ya estabas haciendo canciones con un vato que ni siquiera conocías, güey. Entonces, sí, y pasaba mucho, güey. La banda que te escuchaba, güey, y que decía, güey, que es que rapeas con madre, era bien fácil pedirte una colaboración, y si decías que no, de que, pinche culo, y de si querías cobrar por una colaboración, te decían que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya eres comercial, ya te vendiste. Sí, entonces yo creo que va más por ahí, más que por las broncas, porque pues a fin de cuentas por ejemplo, en Estados Unidos, güey, conté que son completamente profesionales, güey, siempre hubo broncas, o sea, yo creo, y las broncas ayudan a difundir más. Sí. Siempre los problemas son buenos. No, no son buenos. Te puedes sacar provecho, los problemas. Arréglale, sí. Pero yo creo que va más por ahí. Yo creo que va más por ahí, que nunca terminamos por darle esa diferencia a lo profesional. O sea, lo que son artistas y los que no eran artistas. Fíjate que eso lo he visto también en el graffiti. Que, bueno, en todos lados, por ejemplo, como en el breakdance, hablando, como hace rato que hablábamos de B-Boy City, me acuerdo también que antes de aquí, hace muchos años, bueno, hacía 30 años, en los eventos, cuando se hacían las batallas, los B-Boys, o sea, aunque ya estaba abierta las inscripciones, no se apuntaban, aunque ya estaban ahí en el evento, o a veces estaban afuera, no entraban todavía. O sea, como que querían hacer, no sé qué pensarían, pero, o sea, se tardaban en entrar, entonces el evento se iba retrasando y se iba a empezar a las, porque ya es que se toma mucho tiempo, se iba a empezar a las 11, no sé, inscripciones a las 11 para empezar a las 12. Los B-Boys entraban al lugar como hasta las 3 y se inscribían como hasta las 5, entonces ya todo se retrasaba y lo tenían que hacer bien express, no se les daba bien el tiempo a cada uno, y pues el evento quedaba pues sin calidad, o sea, porque tenías no sé, 8 horas para hacerlo. Y al final reducías a 2 horas, o sea, lo tenías que hacer así rápido, entonces le quitabas mucha calidad a eso. Y también, o sea, para darle atención a cada batalla y todo ese rollo. Y también de cuando empezamos a hacer, respetar ya, o sea, que si la inscripción es una tal hora y las batallas empiezan a esta, con los que se alcanzaron a inscribir, pues con eso, o sea, porque esos eran los se podemos decir, responsables. Responsables, sí. Entonces, es empezarlas y así. Para ofrecer esa calidad. Y también en el graffiti, he visto mucho eso en el, sobre todo para allá, para la Ciudad de México, para algunas otras ciudades, pero que en los eventos dicen que es muy, no sé qué palabra usan, pero, o sea, porque muchos, para hacer, cuando hacen convocatorio para invitar, a veces piden trabajos, a fotografías de trabajos anteriores. Es como tu currículum. Sí, haz de cuenta, es como tú dices ahorita, o sea, que estás tocando y vamos a grabar una rola, y si ni siquiera lo conoces, y terminas grabando, ¿no? Pero también, o sea, como diciendo, antes cuando pensaban en discos, o sea, cuando se grababan los discos, pues vamos a grabar, es una producción de 12 canciones, entonces tengo que seleccionar bien qué 12 canciones voy a hacer, ¿no? Desde para empezar las mías, cuáles voy a seleccionar para que estén ahí, y también las colaboraciones, o sea, con quién voy a hacer, o sea, para ser selectivo, pero no en cuestión
de ponerme a rechazar gente, sino más bien a aceptar, o sea, cuáles voy a aceptar. Y eso es en los eventos también. Hay mucha raza, o sea, algunos compas también ven mal eso, pues, en el graffiti, que quieres pintar y te, por ejemplo, no sé, está en algún evento que va a haber la próxima semana y se quieren, quieren pintar y les dicen que ya no hay lugar desde hace 2 meses. Entonces dicen, ah, es que esto qué, que eso no es de la cultura y bla, bla, bla. Dicen, antes estaba más chido cuando llegabas el mismo día y ahí mismo te decían, espacio, no, sí, el lugar para pintar. Y ahora quieren ver fotografías, el graffiti no es de fotos y no sé qué. ¿Por qué tienes Instagram? Va a empezar. Sí, o sea, pero cosas así. Entonces, es nada más para saber bien eso, o sea, quién está comprometido. Quiero suponer, dices, vamos a hacer tenemos, hablando del graffiti, tenemos unos spots y son de, no sé, de 5 metros por 2. Entonces ve los trabajos a ver quién tiene ese formato. Uh-huh. O sea, porque si ves que dices, todos los trabajos, aunque tengan paredes grandes, son de 2x2, de bueno, un formato así cuadrado, dices, no lo voy a invitar aquí, o sea, porque no, como que no va. O igual, si es al contrario y tienes los formatos así, pues no vas a de ahí pues donde empieza la depuración. Y también ver si están activos, porque a lo mejor hay otros, me ha tocado muchos que quieren pintar, pero nada más en evento. Y ya, o sea, durante todo el año no pintan nada y quieren pintar nada más en evento. Pero es así, o sea, creo que de ahí también sale eso que dices de esa profesionalización. Sí. O sea, de ir siendo, o sea, poniendo atención a lo que se hace cada quien y pues respetando lo que hacemos. O sea, tanto respeto lo que haces tú como pues, respeto, o sea, lo mío y para que esto, o sea, vaya creciendo. Sí, no, y aparte, digo, como dices, no, digo, todo ha ido evolucionando y ya no son las cosas como antes. Entonces, si ya tú quieres seguir haciendo tu mismo jale y ves que va a haber un evento, pero en ese evento también hay una regla, pues tienes que seguir esa regla, digo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no, y tampoco tampoco se malinterprete tal cual cuando decimos de creernos el artista. O sea, el creerte el artista no quiere decir que seas mamón o que vayas a ser despectivo con el público, por así decirlo. Pero sí el saber que tu trabajo vale, porque también influye, en aquel tiempo también influía el que organizaba, güey, pues también no le repartía nada de lo que ganaba a los artistas, ¿no? Y también muchos artistas no lo cobrábamos, güey, y digo, nosotros nos incluimos. Entonces, si también el artista se hubiera puesto en el plan de que, oye, güey, pues yo te cobro lo que sea, güey, o sea, no estoy hablando que en aquel tiempo hubieras cobrado 5,000, 10,000 pesos, pero a lo mejor pudiste haber cobrado 500 pesos, sí, o sea, mínimo la cena, ¿no? Entonces, eso hubiera hecho mejores eventos. Porque, claro, de hecho, incluso nos tocó esa historia con el Chumbeque de Chile cuando vino a Monterrey. Pues este güey le hizo la pregunta, yo no estaba ese día en el programa, pero sí recuerdo que le hizo la pregunta de... Porque de repente hubo un boom donde Chile de repente despegó en esa parte de ser profesional y salió mucha banda y toda la banda sonando y eventos masivos. Y le preguntan cómo ellos llegaron a esa etapa. Entonces él decía, les he hecho un beque. Lo que hacía antes el organizador era que se llevaba toda la papa, ¿no? Sí. Entonces, en vez de buscar a alguien que organizaba, entre los mismos grupos se organizaban y decía, ok, va a entrar tanto dinero y estos patios, estos patios, estos patios. O sea, repartían la papa, ¿no? Entonces, así fue como ellos fueron empezando a crecer y a hacer eventos todavía más masivos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que no pasaba aquí. Aquí hacía, como él dice, ¿no? O sea, hacía el organizador el evento y nada más a lo mejor los que venían de fuera, los que le decían, pues te pago el pasaje y la comida aquí y con eso se armaba. No, y no falta todavía, y creo que todavía hay banda que lo hace, no estoy seguro y no quiero decir nombres, pero banda que del organizador que le daba al grupo, oye, ¿sabes qué? Estoy armando un evento, te invito, te doy 10 boletos y tienes que venderlos. Y tú también tienes que venderlos. Y tú también tienes que venderlos. Entonces, pero luego después ya cuando se junta toda la venta ya no se reparte, güey. Entonces, yo no sé, yo no he escuchado. Pero digo, yo creo que también hay etapas, güey. O sea, también hay grupos nuevos que sí pueden entrar en ese forma de trabajar, güey. Porque dices tú, ah, güey, pues soy nuevo, güey, quiero pedir chance y quiero tocar, ¿verdad? Pero ya cuando hay grupos que ya traen alguna trayectoria, yo creo que ahí, en aquel tiempo, por lo menos voy a hablar de aquel tiempo, sí nos faltó como que darnos esa categoría de artista. O sea, si nosotros ya teníamos 2, 3, y ya sabíamos que por lo menos a cada evento nos iban a ver, no sé, 30 de nuestros amigos, güey, cuando iban a nuestros amigos a nuestro evento, si ya sabía que yo por lo menos jalaba 20, 30 personas, pues a lo mejor sí tenía el derecho de decir, oye, pues yo estoy metiendo una buena parte, a lo mejor sí me toca, sí me debería tocar algo, güey. Y no lo hacíamos. Y no lo hacíamos, güey. Sí, digo, o sea, tenerlos. Estábamos morros, estábamos. Ajá. Porque también no lo veíamos como negocio,
pero porque, y otro lado, o sea, no sé de dónde habrá salido ese chisme, que, bueno, o sea, yo lo veo así como cuando se empieza a hacer un rumor, un chisme. ¡Ah, di los nombres! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Tú sabes bien, no, que que decir que sacar esa división del underground y lo comercial, y entonces, o sea, hacer comercial es malo, agarrar dinero es malo. Ah, en aquel entonces, sí. Y por eso, o sea, ver esto no lo hacemos por dinero, o sea, nomás lo hacemos por por la cultura del arte. Sí, y entonces, o sea, pero como. Sí, o sea, o sea, que por qué querer O sea, vamos a hacer una tocada y que, ok, pero ¿cuánto me va a tocar? Como que, o en qué, o sea, ¿cómo lo vamos a ir en porcentaje? Ok, y alguno dice, no, o sea, ¿cómo te pones a hablar de eso en vez de hablar, o sea, lo principal es que salga el evento? Sí, carnal, pero el amor al arte también deja dinero, güey. Por ejemplo, nosotros que hacemos el podcast, lo hacemos por amor al arte o por amor al rap, güey. O sea, el principal objetivo es difundir. Pero pues, si nos deja dinero, qué madre, ¿no? O sea, sí. Ese también es nuestro punto de vista. Ajá. Sí, porque fíjate que yo un solo para el Spin que decía, porque algo así que decía, no, jugando aquí, que por el amor al arte. Dice, no, yo ya, algo así como que yo le tengo amor al arte, pero no, yo el arte lo hago porque yo quiero dinero, el arte es mi perra. Pero, o sea, medio jugando y sí, o sea, pero también, o sea, porque luego está el lado, o sea, de la, organizadora, algo así, que abusan, o sea, que sí hay presupuesto y todo, o sea, pero no quieren repartir. Y el otro lado, o sea, de algunos, artistas, o sea, que dicen, no, o sea, pues yo no, o sea, ¿por qué voy a cobrar? Y ya, bueno, pues agarra el dinero y dónalo, reparte, o algo así, ¿sí? Pues digo, creo que no sé si es Muelas de Gallo que tiene una frase que hago rap por amor, pero cobro por rapear, güey. O sea, no está peleado uno con la otra. Ajá. Sí, eso pues lo hago porque quiero y porque me gusta. Sí. Ya nada, lo hago aquí, pero. Sí. Tú vas a beneficiar de eso. Eso está legal. Ajá. Es lo que también estaba platicando con Adán Cruz. Le preguntaba. Creo que sí fue con él. Le preguntaba. El momento eso de llegar a verlo ya también como algo así como negocios, una fuente de fuente de ingresos, pero también en qué momento no perder la sensación de hacer arte y no verlo nada más como un producto, o sea, de que grabé una rola y la voy pensando ya, o sea, cómo se va a vender, o sea, pensar primero en crear una pieza musical. Hacerla por arte, y obviamente está muy bien hecha, okay, sí se va a vender. O sea, pero primero, o sea, que balancear las dos cosas. O sea, llegar a hacerlo lo que quieres, pero ver qué te puede remunerar. Y también al momento de estar vendiendo, también hacerlo por arte. Digo, creo que a nosotros nos pasa también con el podcast algo parecido a eso, donde nosotros vemos en qué partes podemos mejorar para dar una mejor calidad y que a lo mejor atraiga también al público en decir, ah, sabes que se escucha mejor con este audio. Y la gente ya te atrapa porque dices tú, ah, bueno, ya se escucha más chido. Y a lo mejor tarde o temprano eso también nos va a generar algo a nosotros, ¿no? Pero siempre tratamos de ver primero el paso de cómo se puede hacer mejor para que también nos deje mejor las cosas. Sí. Sí. Y no nada más por hacer, porque por ejemplo, ya hubiéramos metido a los enanitos boxeadores, ¿no? Y nos estaría dejando un chingo de vistas, güey, pero no más. Pero no hemos podido meternos en el. Si alguien conoce a enanitos boxeadores, por favor, que los mando. Aunque no sean boxeadores, pues se quieran entrar un tiro ahí. Sí, estaría con aunque no sean enanitos. Pero sí, o sea, cuando así como de a veces, o sea, que pues pueden. O sea, que llegar a caer así como que dentro de lo absurdo acá, ¿no? Que también pues son las cosas que pegan. ¿Sí? ¿Sí? Eso sí. Sí, pero he hecho bromas cuando les algo. El bote, no es que la broma esa que agujeraban el bote de agua cuando le tomabas temo. Ahí así ya buscando el bote. Se me pasó. Pero sí, cosas como esas, así, hablando de profesionalismo, vamos a otra pausa porque ya se pasó el tiempo y ya regresamos. Chale, perdón. Y les digo, o sea, que como que el invitado comenta tal cosa, hizo una situación y dices, ya, o sea, como yo ya me la sé, déjale preguntas, o sea, como para que diga más. Saque el nombre, ¿no? Pero en realidad, o sea, no sé si esté mal, porque yo sé que eso en un video pues vende. Sí. O sea, como decirle, a ver, ahí iba a decir, ¿no? Y ahí tengo el video, dices, yo estaba haciendo una fila cuando pasó. Cuando nadie llevaba cámaras a los eventos y grabé lo que pasó.
¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó. Hace el video de las muchachas. Ay, no. No, bueno, pero digo, o sea, como no estamos acostumbrados a eso, o sea, como que estar así, pues en chismes y de que, ah, supiste que le dijeron eso acá. Que es diferente, o sea, cuando platicas, o sea, pero así como que entre compas, o sea, que realmente ya saben lo que pasó o están así como que involucrados. Pero no decírselo así a cualquier persona. Y menos ahora, o sea, si tenemos así como la facilidad de. Sí, pues el acceso a, por ejemplo, como aquí, o sea, grabar el podcast. Podríamos usarlo eso, o sea, como para difundir, hablar de otras personas, pero pues, la neta no, o sea, como que no es nuestro giro, ¿sí? Sí, claro. Yo que los conozco sé que ustedes tampoco. Sí, ¿verdad? No, yo creo que pasa mucho por la intención que uno le da al contenido que realiza, güey, y el objetivo que tiene, por ejemplo, y lo hemos platicado con muchos artistas, nosotros, antes de hacer la entrevista, con todo y que sea 100% improvisada, güey, la entrevista, sí les decimos, güey, como que ya tú dime si hay algo que no quieras tocar, güey. O sea, sobre todo porque con alguna banda que ya le conocemos algunas historias, ¿no? Sí. O que ha tenido broncas con alguien. Sí le decimos, güey, sabes que tú dinos de algo que no quieras hablar, ¿no? Uh-huh. Y ya nos dice, ¿sabes qué, güey? Pues no sé, no quiero hablar de la bronca que tuve con este vato. Ah, bueno, sabes que no tocamos ese tema, güey. Porque nuestro objetivo tampoco no es como. La verdad es que tampoco no nos interesa. Que nos vean por eso, por crear polémica o por decir un chisme o cosas así. Obvio, si en la plática el vato se suelta, pues comienza, obvio, de ahí nos podemos agarrar. Que nos ha tocado también gente que después nos dice, ¿sabes qué? Mejor por sí, nos ha pasado eso, sobre todo cuando pedimos lo de las anécdotas, la banda, pues en el caliente del programa, güey, pues se empieza a contar la anécdota y se le salen nombres, güey, y cosas así. Y nos ha pasado que nos dicen, güey, ¿sabes qué? Mejor córtalo, ¿no? Y pues nosotros lo hacemos, pero tampoco no estamos como para, o nuestro objetivo no va por ahí, ¿no? Sí, porque también algunos videos ahí los he, pero o sea, sin que me digan, yo mismo sí los corto, o sea, los quito así como que, sí. Ay, creo que esto no. Se quemó solo. Sí, como que no, mejor no lo pongo. Que a lo mejor no es algo así como que tan comprometedor, pero sí, se puede malinterpretar o lo pueden utilizar así de otra manera, en las manos. En las manos equivocadas. Equivocadas, sí. Por eso mejor desarrollo. Sí. Y otra cosa, ustedes tuvieron alguna forma, bueno, pero aparte pues al estar rapeando ya, una bronca con... aquí tengo algunos mensajes, tengo otros datos aquí. No digo, ustedes, pues, los raperos es más fácil a la hora de hablar, pues, porque pues ya, o sea, pues, simplemente al estar en un escenario hablándole público, o sea, rapeando acá, ya es diferente a la hora de estar, pues, precisamente eso, o sea, estar familiarizado, estar hablando, estar con un micrófono, o sea, dirigiéndose a una audiencia. ¿O ustedes tampoco tuvieron una formación aparte de eso? No, de hecho fue aventarnos al aire, o sea, no teníamos no teníamos base ni de saber cómo se llevaba una entrevista, ni cómo se llevaba algo formal en la televisión, ni nada de eso. Entonces, ustedes no las tenemos, no las tenemos, pero ya nos acostumbramos un poquito a hacer cosas. Entonces, sí, las primeras veces fue como obviamente no sientes tanto el nervio al hablar en público, porque a lo mejor ya teníamos una trayectoria cantando, pero sí el tener una luz, el tener un vato que te esté diciendo, aquí, un corte, eso, y otro, pues, era algo que nunca habíamos vivido, entonces... Y cubrir el tiempo. Exacto, ¿no? Y pensar las preguntas y esto y lo otro, entonces, para nosotros sí, los primeros programas fue como nos aventamos así, pero ya a ver qué salía, y... no nos fue tan mal los primeros, ¿verdad? Pero nunca tuvimos así como que una formación de algo, a pesar de que yo estudié comunicación o así, o sea, ni al caso con lo que estábamos viendo directamente. Yo sí llegué a tomar cursos como de locución, pero fue más, o sea, siempre he sido una persona que habla mucho. ¿A poco? Y también a veces hablo muy rápido, güey, a veces. Yo tomé el curso sobre todo porque como que me enseñaron a medio tranquilizarme, güey, porque si de por sí, como quiera, hablo muy rápido y hablo de repente muy, muy correteado, antes todavía lo hacía más, güey, me arrancaba, güey. Doble tempo y terminaba con chi. Y escuchaste cuando dijo Adrián, el problema no es hablar rápido. El problema es que te entiendo, sí me lo sé. Entonces yo el curso en realidad lo tomé más como que para yo mismo aprender a como que a controlar, a modular o más o menos, digo, aprender dónde respirar y cosas así. Pero hablar siempre se me dio. Sí, entonces... Y lo que nos ayudó, yo creo, fue
que no entramos en un ámbito que no conociéramos. Ya. O sea, como, sí, o sea, ya sabían exacto, el tema. Como conocíamos del tema, pues a lo mejor se nos hizo más fácil. Uh-huh. Otra cosa que queríamos empezar a hablar otras cosas que a lo mejor no conocíamos. Yo creo que pero bueno, a mí sí me tocó. Dentro, ya cuando hacíamos freestyle, me tocó que me invitaran a un proyecto que se llamaba, no sé si lo recuerdan, Food Rock. Ah, Simón. Food Rock se llamaba. Entonces, a mí me tocó entrevistar a varios artistas de rock, güey. Que yo, pues, la conozco más o menos, pero no conocía, o sea, a diferencia de los raperos. ¿Cuándo rapeando desde ese ¿cuándo empezó a rapear? Terminal, pero siempre íbamos corriendo y entrevistabas, pero al de audio, sí, entonces me tocó entrevistar a varias bandas que me decían, güey, no quiero decir nombres, pero me decían, se llama no sé quién, güey, y yo, pues no los conozco, güey, pues tú entrevístalos. Ah, pues bueno, los, y me iba a las básicas, ¿no? ¿Cómo empezaron? ¿Y quiénes los formaron? ¿Y qué están trabajando ahora? ¿Y dónde lo graban? Entonces, ya como que las preguntas súper de cajón que todos los artistas deben de saberse, uh-huh. Son con las que me aventaba, no sé, 10 minutos de entrevista o unas cápsulas, ¿no? Pero sí me llegó a tocar a entrevistar artistas que decía yo, no sé, quién sea, güey. O sea, sí me salí un poco de ahí de la zona de confort, pero pues era, a fin de cuentas era relacionado con la música y era como que temas... Yo creo que lo que más nos saca a nosotros de quicio de repente es tener invitados que te respondan nada más con un sí, con un no. Ya, ya, sí. Porque luego te quedas, oye, sí. ¿Quién eres humano? No me hiciste muy bien. Pensaba la pregunta, güey. Sí, sí, o cuando le haces la pregunta bien larga, no, ¿qué es? Y se la explicas, lo... No, carnal, pues fíjate que casi no me acuerdo de ninguna anécdota de eso. Sí, nos ha pasado mucho. A mí me pasó, pero con este... Pero también querer ahí jugarle con en cuestión de que hacerlo por la fecha, así como que es medio temático. Dije, pues para el 30 de abril, pues hacer algo infantil, hasta que tenía pensado, por ejemplo, un compo, ¿no?, que hace graffiti, bueno, hay varios que están, por ejemplo, que hacen... Tengo varios amigos grafiteros. No, hay unos que trabajan haciendo shows de payasos. Pues dije, pues a lo mejor es invitarlos a hablar así de graffiti, pero también, o sea, de que trabaja así en show infantil. Y... Bueno, invité a este Kevin, que es pues hijo de Morrison, y aparte es B-Boy, pero ya tiene, quién sabe cuántos años, creo que casi 10 años de B-Boy, y tiene... ¿Desde los 2 años de B-Boy? Sí, casi desde que nació, lo aventaron y no, o sea que es un B-Boy así profesional, pero pues no deja de estar chiquillo, o sea, morro, sí. Y como también, o sea, sí hemos estado así, pues coincidiendo pues, en eventos y todo ese rollo, pero pues nunca habíamos estado hablando, o sea, como no somos compas, vaya. Uh-huh. Entonces sí es muy marcada la edad, o sea, él 12 años, yo 20. Pero o sea, entonces también de repente hablábamos y de que, ah, sí. Okay. Y luego también con Génesis, que ella pues está más chiquilla todavía. Sí. ¿Y él, pues, no, esto? No. Sí. Ahí va. Pero bueno, ya después ya se empezó a soltar un poquito de acá, ¿no? Sí, son ya, sí, a veces. Le agregaba a veces. Sí, no, no tanto. Pues no sé, Hank. Nada, sí nos ha pasado. Pero fíjate que ya cuando entrevistamos, ahorita que hablabas, digo, lo voy a cambiar a lo de si a nosotros se nos complicó. Yo creo que a veces hemos batallado más en entrevistar a raperos, güey, que a banda que a lo mejor tú crees que no está acostumbrada a un micrófono. O sea, te voy a poner claro ejemplo del que entrevistamos hace poquito, Teba, güey. Teba llegó y nos dijo, güey, ¿sabes qué? Pues yo no estoy acostumbrado a que me entrevisten, güey. Entonces, yo no hablo mucho. Yo no voy a hablar mucho. Ay, güey, habló un chorro, güey. O sea, ¿sí me explico? Nos ha pasado con banda que hace graffiti, güey, que también de repente tú crees que, o como no están acostumbrados a lo mejor al micrófono, y dices tú, pues el rapero sí, güey, todo el rato del micrófono. Pero si te fijas, güey, ¿cuántos raperos, mínimo de los que nosotros estamos acostumbrados a invitar, hacen un show preparado como para interactuar con la gente? Son muy pocos, güey. O sea, muchos que invitamos son rola tras rola, ¿sí? O sea, no todos interactúan, güey. Entonces, hay mucha banda que a lo mejor no está muy acostumbrada, incluso aunque rapee, güey, a poder exponer una o a desarrollar una respuesta, güey. Y nos ha tocado muchas veces que sí, con ciertos raperos, sí hemos batallado un poquito más en que se suelten, güey, que con banda que nosotros pensamos que a lo mejor no tienen una... no están acostumbrados al micrófono. Sí, o sea, que a pesar de que tú estás más acostumbrados a hablar, pero que también que sacarlos del mood, que vayan así como que son las mismas preguntas de siempre. Sí. O sea, con lo que sacarlos ahí, que hablen de otras cosas, que, sí, pues que se suelten. Y fíjate que como que el formato de podcast ayuda un chorro, güey, porque también...
cuando estábamos en las televisoras, pues tenía las cámaras aquí de frente, güey. Entonces tenía las cámaras y las luces de frente. Entonces estábamos nosotros, güey, nosotros poníamos el invitado en medio, güey, y estaba Maco y estaba yo del otro lado, güey. Entonces teníamos, y volteabas a la cámara, ¿no? Y con micrófonos de mano, ah, sí. Oye, que no sé qué, y tenías que voltear a la cámara y sonreírle, ¿no? Así que, pues para que, entonces, tratabas de que cuando el invitado contestara, pues el invitado volteaba contigo, güey, ¿no? Y entonces de repente como que, y él volteando contigo y tú volteabas a la cámara, ¿no? Y como que lo paneabas todo, ¿no? Entonces como que estabas preocupado por tanto, entonces el formato del podcast nos da una facilidad, güey, no de no estar volteando, no tienes que voltear a la cámara, güey. Ahí ahorita como que ya estoy, si se fijan, yo estoy volteando, estoy hablando a ti, ay. Me tiró mi dedo. Sí, güey. El formato podcast, güey, nos da eso, güey, nos da el poder estar platicando y olvídate de la cámara, güey. Sabes que ahí está, pero no tienes que voltear y no tienes que dirigirte a la cámara. Yo ahí volteo de repente. Pero sí, o sea, el invitado no necesita estar ahí al pendiente de la cámara. Y eso yo creo que les ayuda un chingo a soltarse, porque estás platicando de uno a uno. Como si fuera precisamente eso, o sea, estamos al, sí, me lo estás contando nada más a mí, o sea, como sí. Y no pensando en nada, lo estoy para todo el público, o sea, todos los que lo van a estar viendo, ¿no? Y ayuda mucho, güey, que sea. Digo, mínimo para el artista ayuda mucho que sea grabado, mucha banda, si está en vivo se paniquea más. Ajá. Se paniquea así que chinga, o sea, quiere poner como que un filtro, ¿no? De que no voy a decir esto. Sí, ¿no? Ándale. Y ya cuando saben que no, es editado, o sea, no hay nada, podemos hacer cortes si te equivocas y todo. La banda como que se relaja un poco más. Y fíjate que ya salió, ya salió. Ya salió marmuchas. que nos, hablando de eso de cortes, en realidad también ha sido, siempre le decimos a la banda eso, ¿no? De que pues, como es grabado, si hay algún problema, pues podemos pausar y a lo mejor eso nos relaja, pero después de eso nunca nos ha pasado. Que alguien les diga. Sí, o sea, que tengamos que hacer un corte más que por algún problema técnico. Uh-huh. Sí, que se apague la luz o, sí. O algo así. Ah, aquí a nosotros nos vale y le seguimos. Sin luz. Sí, se nos apaga una lámpara y le seguimos. Ya me di cuenta que ahorita ya no iluminaba el fondo, güey. Sí, ¿por qué están saboteando? Ya estoy dudando. No, fíjate que con Adán Cruz, nos vamos a sabotear a ustedes. No, es cierto. Ese vato, estamos. Cuando íbamos a empezar a grabar también, también me dijo, oye, bueno, preguntó. Y de que no se puede decir tales cosas, o que si sale, o sea, porque traía así su cigarro, ¿no? Que puedo fumar o no. Y le dije, no, pues, o sea, pues, lo que sea, porque también le pregunté esas cosas de que. No me eches el humo en la cara. Sí, no mames. Con su cuero que sea. No, pues, date. No se diga más. Pásame la liga. Hay que tener esto bien en cuenta. Ya calen el bote de bueno, ya. Sí, me preguntaba. Pásame esa lata. Sí. No, Pacho, no la lata. Ah, quién sabe cómo son. ¿Qué me las avisa? Si no es miércoles. Ah, si es miércoles, ¿no? Sí. Bueno, entonces fue conmigo, llegó los policías. Y me dije, no sé cómo llegó. No es mío. Bueno, también le pregunté que si había alguna cosa que quisiera hablar o de las que no quisiera hablar. Sí. Y él me dijo, no, yo también me dijo, no, pues de todo. Dice, ya, total, si hay alguna cosa, pues te paro en seco. Digo, sí, pues eso es grabado. Entonces es la ventaja que se puede. O sea, si estamos hablando de algo y ya, o sea, si se está con un tema o algo, ya me dice, no, sabes que mejor no. O si está diciendo una cosa, o sea, en ese momento, ya, no, sabes que no, mejor sí. Esto no lo vayas a sacar. Pues eso es lo que hizo, o sea, es la ventaja de que sea grabado. Porque sí, hemos estado también grabando aquí con algunos compas y pues también al final me dicen, pues se me olvida que está la cámara. Sí. Y ahorita está un poco más difícil porque ya está, parece el estudio de cine aquí. Y porque todos se están viendo y entonces sientes la presión de la gente. Sí, no, si vieras que ahorita es lo más profesional que podemos estar. Otra vez están ahí cotorreando ahí. Gracias. Se les olvida quién falta. ¿Quién falta? Un saludo para Dani Brasco, que de repente no vas a escuchar acá. Gracias. Me siento profesional. Sí, acá tenemos ya la cabina de. La cabina, sí, el monitoreo. ¿Qué viene siendo más tarde, ingeniero? ¿Qué? Ingeniero y todo. Es el switcher y todo. Ya antes, no, estamos de aquí ya vamos para las grandes. Sí, claro, carnal. Vamos en grande, Batuta. Catherine está conmigo. Sí, otra vez gracias a Chris Briones de Latino Funk.
Y ya será otra vez. Y el pan. Estas eran preguntas raras. Bueno, pero como quieras, se puede aplicar. Sí. Están exagerando. Ya córtalo. No, se te cae. Ya se vino, mira. No, es que apunté las preguntas, pero fue por mensaje. Pero eso se pueden aplicar así en el próximo. Ese se apunta cualquier artista. Sí, preguntas básicas. De Google a todo así cagado. Ya con los puedes que preguntarle a uno. AOL. A veces no sé cómo se puede. Ah, bueno, sí, fíjate, se puede aplicando aquí. Es como cuando está bien bajado ese valor. Les ha pasado en el cine, ya que están cotorreando, o sea, que están con el invitado y todo, o sea, como que pasó algo y que está bien bajado. Ya, pues, como que la libraste bien ahí. ¿Con alguna respuesta de algo? Sí, o sea, ya sé que pasó una situación y ustedes la compusieron o el invitado la compuso acá, que decía. Esa es buena. Yo creo que lo más seguro que nos ha pasado, pero más en las anécdotas, es que, fíjate, normalmente en las entrevistas que hacemos, güey, sí son. No sé si llamarle básicas, güey, pero sí son muy enfocadas a su carrera, güey. O sea, si de repente, obvio, contamos anécdotas y cosas así, durante la entrevista, pero sí normalmente, yo creo que más se pasa más en cuando nos cuenten una anécdota. La pregunta es que nos cuenten una anécdota chusca, güey, normalmente, o una anécdota que en las borracheras de los compas siempre sale, güey, relacionada con la música, güey. Entonces, sí, digo. Así como que se la haya librado, se la haya sacado por la manga, no. Pero nos ha tocado que se ha aventado alguna anécdota que estuvo densa. Estuvo bien densa y fue como que, ay, güey, tienes que cambiar el pinche tema muy rápido, güey, porque sí. Se fue como un, ok, eso no tiene nada chusco, pero. Sí, eso no era nada chusco, o sea, nada. Como que sí. Eso no estaba bien, pero. Nos pasó, por ejemplo, nos pasó una vez que nos contaban que. Estuvo absurdo. Sí, iba ahí bien, iba ahí bien. No, pues sí, o sea, sí nos ha tocado. No, buen pecho ya ahorita. ¿Qué diga nombres, carnal? No, sí, o sea, nos ha tocado, banda, que sí te cuenta las anécdotas muy, muy densas. Pero es porque esa vez que contaban, digo, pues está en YouTube, güey. Que la contó los canales de la Underside, la contó Pollo, me acuerdo, güey. Sí estuvo muy densa la anécdota, búsquenla en nuestro canal de YouTube, nos quedamos así con cara de que. Sí. Y yo creo que también cuando él la terminó fue como que, pues ya ni modo, ya conté esa. Sí, y ese es cuando estábamos en vivo, güey, así lo subimos, madre. Espero que a lo mejor por eso no monetice ese video. Sí, y fíjate que con ella nos pasó también. Que nunca nos habían censurado algo, güey. Y con ellos en una canción, ya de lo último, sí fue como que estaban cantando y no estaban escuchando. Y sí, pues, obviamente eran unas palabras que no se podían. Pero como nunca nos habían dicho nada, estábamos bien tranquilos. Y de repente vemos a los de la cabina acá. Y de repente, es que está hablando el dueño, güey, del canal, güey, que ya cortemos este pedo. Y yo, pues, ¿cómo vamos a cortar si están cantando en vivo, güey? No, y todos se veían bien nerviosos, así que todos, hasta que de repente, ¡pum! No, porque había unos monitores, ¿no? Ajá. Y nosotros vimos donde se acabó el programa. ¡Ah, chinga! Espérate, sí, pero bueno, yo ahí sí te conozco que fue de nosotros, porque ellos sí nos preguntaron, güey. ¿Hay alguna restricción por las canciones? Y nosotros, ninguna, carnal, tú daste. No sabía que decías eso. Ya después de como que chale, no sabía que decías eso. En televisión abierta, como que no se puede. Pero ese fue nuestro último programa en ese canal. Yo les iba a preguntar por qué pararon el proyecto de. ¿Fue nuestro último? Sí, fue último. ¿Sí? No fue por eso. Pero sí fue el último. Nos ha pasado en las televisoras. No fue porque nos vimos en TV. Nos ha pasado en las televisoras que. Yo no sé si es bueno o malo. Yo creo que es más bueno que malo. Que yo creo que el programa tuvo éxito en cada televisora en la que estuvo. Uh-huh. Bueno, menos en Central, porque fueron como 3 semanas. No. Que de repente a nosotros nos cobraban una cierta cantidad. Y nosotros siempre hemos puesto el dinero para los
programas y todo esto, ¿no? Entonces, de nuestro bolsillo ha salido, bueno, alguna vez tuvimos patrocinadores, pero mucha parte lo hemos puesto nosotros. Y en vez de que fuera un apoyo para nosotros el decir, es que este programa está funcionando bien, hay que apoyarlo, hay que hacer esto, nos querían cobrar más de lo que podíamos pagar. Porque vieron que iba, subiendo. Entonces, pues para nosotros, te voy a poner un ejemplo, voy a poner números al azar, de pagar 3,000 pesos a pagar 8,500 pesos, pues para nosotros ya no lo hacíamos. Entonces, era amor al arte, pero sí, pero no podemos pagarte esta feria. Sí, no me quiero tanto. Exacto, sí. Entonces fue las formas en que de esa televisora y de CTV también, pues también nos digo, se fue a un precio que ya no nos costeaba nosotros. Entonces ya por eso también nosotros también decidimos de desistir de eso y pues a manejarlo al fin y al cabo nosotros. De estar invirtiendo cada mes, esa cantidad la podemos invertir con otras cosas para nosotros en equipo. Fíjate que en Central 1 estábamos muy cómodos. Sí, no, digo, obvio, a todas las televisoras les agradecemos porque sí, la verdad, con todo y esos detalles siempre nos apoyaron mucho. Pero por ejemplo, en Central 1, estábamos los sábados a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, los sábados, y eran programas de 2 horas, güey. Entonces era de que aviéntate la entrevista, güey, y nosotros rellenábamos un chingo espacio con videos, güey. Porque eran 2 horas, güey, es como que tanto preguntas. Sí, con uno batallo, güey, sí. Con 2 horas. Sí, entonces era mucho tiempo y ellos nos exigían que para ese tiempo, güey. Y ellos mismos nos decían, no, güey, métele videos, güey. Y entonces, sí, o sea, estaba chido, pero a la vez como que se nos hacía muy, muy tedioso, güey. Nos estábamos acostumbrados a programas de 1 hora y si acaso que se alargaran un poquito más, si la plática lo ameritaba. Pero ya 2 horas era, sí se nos hacía como que muy tedioso. Y aparte, ¿quién nos veía el sábado a las 10 de la mañana, carnal? Y lo peor del caso es que el sábado a las 10 de la mañana, güey, nos tocaron invitados muy chidos. O sea, fue Rafael Lechowski, fue Charles Sanz. O sea, fue mucha banda que estaba como que era dentro de la gente sonada. Y que a lo mejor no tuvo el éxito que debía ser porque nadie se iba a levantar un sábado a las 10 de la mañana. Güey, ¿fue Lingo M o quién fue? M. Sí, era... ¿Sí, no fuiste tú? Sí, por si no hablo poco, entonces ya me lo sabes ahí yo. ¿Y ustedes cada cuánto se cortan el pelo? ¿Cómo cuánto lo dijiste? Ustedes cada cuánto compran un ratillo. Ve bien, ve bien. Tuvo bueno todo. Güey, cuando preguntas. Cuando fue el chosco también, yo dije que nosotros hacíamos una pregunta y el vato nos contestaba acá en un rebuscado. Entonces dije, ¿y cuándo empezaste a rapear? ¿Cuál fumas? Para que te oyes medio. Entonces de repente ahí, pues se va a caer bien estudiado y todo, ¿no? Bueno, no sé si está estudiado, pero vaya. Sí, bien leído. Sí, sí. Sí, no, actúa muy bien. Sí, muy bien su papel. Hemos tenido. De repente hemos tenido unos artistas acá bien bañados, pero de repente unos más under. Más under. Sí, pero nos ha tocado de todo. Hicimos una cuenta, güey, hace poco, güey. Y teníamos, bueno, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube hay como 450 videos, güey, o sea, de puras cosas que hemos hecho de programa, güey. Pero de invitados creo que debemos tener arriba de 100. De 100 distintos, y eso que ya tenemos algunos que han repetido, güey. Tenemos algunos que han estado como. Creo que el máximo dijimos que eran 3 veces. No, pero ¿quién más ha estado 3 veces? Ha estado... El de la PHR, JP. ¿Cómo es? WP ha estado 3, pero bueno, estuvo una él solo, lo estuvo con la THR. A lo mejor sí, bueno. Bueno, él ha estado 3 veces, pero una de ellas estuvo con la THR. Creo que también Geas ha estado 3 veces, o 2. No sé, pero bueno, tenemos como 2 o 3 artistas que han estado 3 veces. Sí, también pues, la platicábamos en el podcast, ha estado 3 veces. Pero bueno, también decimos nosotros, cada vez que han estado es porque han sacado un disco nuevo o porque han hecho algo distinto que amerita también siempre darles el espacio. Menos Chamorro es un apagafuego. Sí, nosotros tenemos ese compa que es un apagafuego, güey. Ese es nuestro canal Chamorro, si quieren una pea. Ahora es el señor de las calcas. El señor de la publicidad. Sí. Ya le hablan de que no tengo invitado, pero... Me quedó mal. Sí, eso pasaba, neta. Eso pasaba. Siempre tenía tiempo. Claro, ahí estoy. Vale, gracias, carnal. Bueno, vamos a hacer la última pausa y para que me pasen el otro cuestionario porque ya. ya dijeron todas las preguntas. ¿Cuánto llevan?
aparte de del podcast, porque pone que a lo mejor que la banda, o sea, que nada más los ubica por eso, ayer ya no te estaban platicando, pero ¿qué otras cosas hacen en el canal? Bueno, hacemos ciphers y hacemos live session. Aparte del podcast, hacemos esos dos. Los live sessions, sí, la verdad es que sí son con banda un poquito. Ahí sí aplicamos la de con banda un poquito. No en sí consolidada, pero sí banda que se vea que su trabajo está más serio, ¿sí? O sea, que o que ya tengan un trabajo realizado, o que sí veamos nosotros que le están metiendo seriamente a su carrera, ¿no? Y los ciphers que hacemos son con gente completamente nueva. Intentamos que la mayoría sea con gente completamente nueva. Digo, tampoco nos ponemos a revisar desde hace cuánto rapean, pero sí, o sea, los que sí no nos preocupamos por las vistas que tengan ni nada. Es bien, todo el material que nos mandan cuando hacemos las convocatorias lo escuchamos y obvio tenemos que hacer pues una elección de, normalmente son 5 o 6 los que salen en los ciphers, y los que nosotros consideramos que nos gusta más para cómo se adaptan normalmente a los beats que nosotros nos gusta poner en los ciphers. Entonces hacemos ciphers para gente, para talentos nuevos, y hacemos los live session para gente que ya tiene un poquito más trabajado, que no quiere decir que no metamos gente nueva. O sea, sí metemos mucha nueva escuela también. Acabamos de sacar uno de Young Cop, que es un vato que apenas que está empezando su carrera, pero lo está metiendo serio. Digo, y tenemos otras cosas ahí todavía pensadas también para hacer más contenido, pero todavía no nos hemos sentado como que aterrizarlas completamente, pero sí, básicamente ahorita las tres estas son las que hacemos, pero tenemos todavía pensado en hacer otras cosillas más, incluso meterle algo de picante incluso en los mismos en los ciphers, meterle ahí algo, que algunas sorpresas que a lo mejor también estamos viendo, pero ahí vamos a manejar poco a poco. Sí, eso que mencionas de que también hay otros proyectos, así como que ya se está pensando, o sea, hacer esta otra cosa. También hay otras ideas que hayan tenido, pero que mejor se descartaron. La revista, entonces habíamos pensado antes de hacer el pod, bueno, no, antes de hacer el contenido completamente así como lo hacemos cuando empezamos en televisora, quisimos hacerlo. Toda esta idea de entrevistas y ponerlo en una revista, ¿ve? Pues lo fuimos y preguntamos números y como que se salía de presupuesto. Sí, estaba muy, muy lejos acá, cada tiraje nos iba a salir muy caro, y en ese tiempo cuando lo queríamos hacer, pues no teníamos tampoco la solvencia económica como para solventarlo, ¿ve? Digo, y queríamos hacer una revista que fuera totalmente gratis, entonces también era como que, ay, no nos... Sí, no nos armaba. Digo, y habíamos conseguido gente que nos ayudaba a la cuestión de la redacción, de hacer notas, esto, o sea, ya lo teníamos como que muy armado, todo chido, pero ya vimos los costos y no, como que lo vamos a esperar un poquito más. Lo podemos posponer tantillo y ya no va a dar 9 años. Sí, no ha regresado. Sí, una revista digital. Pero por ejemplo, lo que sí estamos haciendo, invitamos a la banda, que tenemos página oficial, tenemos el www.freestyletvmty.com, y ahí tenemos un blog, güey. Entonces en el blog todavía no le hemos dado así como que la super mega importancia, pero nuestra idea es estar publicando una nota cada viernes. Eso sí lo queremos hacer como que cada viernes, de diferentes cosas, ¿no? Y tener invitados, o sea, queremos tener invitados que nos ayuden también a hacer algunas redacciones de alguna nota, como una colaboración, como colaboración con el blog de Freestyle TV. Ya tenemos alguna, por ejemplo, Cuba nos ayudó con una, Fraga nos ayudó con otra. Vamos a hacer algunas que sea por el equipo de Freestyle TV, y pues vamos a estar invitando de repente a diferente banda que está dentro del medio, que nos pueda apoyar a realizar algunos blogs, ¿verdad? De hecho, me llega el momento así como cuando dices, bien, de ahí clava, hablando de revistas, me traigo un regalito ahí para cada uno, sí, claro, que es de la revista de Illegal Squad. O sea, no es actual, obviamente, tiene que ser 1900. Tengo un boleto aquí de Vanilla. ¿Cuántos años tenías cuando vino Vanilla? ¿Con cuál página estás? La que no puede ver mi mujer, que estoy viendo. ¡Ay, ya la encontré! No, sí, bueno, la revista y luego después se viene una entrevista mía. La única entrevista que tengo. La puedo replicar y suba al blog. Sí, le editas y todo. Que se olvide la colaboración. Oye, no, es que ahorita que hablaba de eso, de la colaboración con gente, cuando empezamos el programa quisimos hacer esta misma dinámica, porque pues de repente recibíamos mensajes de Chiapas, del DF, de esto y lo otro,
Y dijimos, oye, pues si la banda quiere participar en cómo se lleva el movimiento hip hop en su ciudad y nos quiera mandar una nota, pues adelante. Nosotros hicimos la convocatoria para ver qué nos... Obviamente lo único que nos llegó fue Brasil, güey. Sí, una chavita de Brasil. Hablando así portugués, nosotros, no, no sé por qué. Pero la pasamos, güey. Pero la pasamos, sí, no la entendimos. Sí, o sea, nuestra intención era de que, porque muchas veces nos decía, güey, cuando... Lo que nos ha pasado mucho, güey, es de que nos llegan muchos mensajes de banda que quiere estar en el programa, güey, y lo agradecemos un chingo, pero nos llega banda que no son de Monterrey, güey. Entonces nosotros le decimos, güey, si tuviera la solvencia, güey, si tuviera el dinero, güey, pues a lo mejor mínimo te pagaba los pasajes, güey, pero pues la verdad es que no lo generamos tal cual como para estar pagando pasajes, güey. Entonces nosotros le decimos a la banda, mucha gente que ha estado en el programa que es fuera de Monterrey, es porque vienen a un evento y aprovechamos la agenda y lo cuadramos, ¿no? O si hemos dado la opción de decir, oye, güey, si tú quieres estar en el programa, el espacio ya está, pero pues tú págate tu pasaje, ¿verdad? O sea, tú págate tu pasaje con una noche que te quedes. Ahí, por ejemplo, hay una chava que quiere venir al programa y me dice, oye, güey, ¿y cuánto me tardo en grabarlo? Y nosotros le decimos, no, bueno, obvio, si te das la vuelta, pues te grabamos podcast y te grabamos live session, ¿verdad? Entonces hacemos algo más. Digo, pues en un día, güey, te puedes venir en la mañana, lo grabamos todo y te vas en la tarde, güey, ya no gastas en hospedaje y cosas así. Hemos tratado de trabajar con cierta banda y si hay banda como que la ha pensado. Entonces, esa idea que dice Maco era para eso, para la banda que quería estar en el programa y por X o Y, pues no podían venir y no les podíamos pagar el pasaje, le decíamos, oye, güey, pues a lo mejor grábate algo, una pequeña entrevista y hablas de ti y pues lo publicamos nosotros. Pero sí, nomás nos llegó una de las... Y que también nos hemos... hemos tenido esa idea de decir, ok, ¿sabes qué? Digo, invertimos en varias cosas del programa, entonces una de las inversiones que a lo mejor nos gustaría hacer es decir, ¿sabes qué? Y vámonos un fin de semana a alguna ciudad y a lo mejor contactamos con gente de esa ciudad y a lo mejor podemos armar ciertas entrevistas durante todo ese fin de semana y ya nos traemos material nuevo, ¿no? Entonces, es una de las ideas que también podemos... Digo, que hemos... algún día platicado, pero todavía no hemos... Sí, porque la opción que tenemos a lo mejor es hacerlas por Zoom, güey. O sea, sí sabemos que podemos hacer así y se puede ver chido y todo, hacer la entrevista por Zoom. Pero sí, ¿no? Sentimos que le quita la esencia de lo que queremos hacer. Sí hemos pensado con algunos, porque sí tenemos algunos compas de otros estados que sí nos gustaría ya entrevistarlos. A lo mejor vamos a hacer una o dos así, pero la idea es como que mejor nosotros movernos y tratar de grabar, por lo menos en un fin de semana, grabar 3-4 programas en algún lado. Pero ahí está. Ahí está. Sí, de hecho, por eso tengo una propuesta que hacerles, pero eso para ahorita. Fuera de aire, las que no se graban. No, sí, ahorita me recuerdo decirte. Bueno, por aparte también, aparte de eso, también luego otras colaboraciones que están haciendo en cuanto, ahorita que están colaborando con Historia del Reino y también pues en cuestión de producción de videos, todo ese rollo. Sí, bueno, fíjate que como que así sí dividimos mucho, por ejemplo, lo que es Freestyle TV, tratamos de mantenerlo al margen de otros proyectos. Por ejemplo, lo de Historias del Reino es más como lo que estoy haciendo yo con un alter ego, ¿no? Con lo que yo me dedico de fotografía y video por fuera, pero no tanto con Freestyle. Freestyle sí tratamos de mantenerlo como que al margen de muchos proyectos. De hecho, ahí, disculpe la banda, pero nos mandan muchos videos de que publica mi material, publica mi video, y la verdad que en la página no publicamos ningún video de nadie, ni lo que nosotros hacíamos en su momento, ni de amigos ni de nada. ¿Por qué? Porque queremos mantener esa línea de ser neutros con todos, güey. Porque luego, la verdad es que si lo publicas uno, se enoja el que no lo publicas y nos pasa eso. Sí llegamos a publicar de repente eventos, pero así de repente alguno que otro, sobre todo más cuando como que son convocatorias, sí las publicamos pues para darles a la banda que nosotros no le podemos dar el espacio, pues a lo mejor hay un espacio para un evento, ¿sí? Normalmente es cuando sí llegamos a publicar los eventos, pero si te fijas también la verdad es que creo que muy rara vez, ahorita en el de Night porque es un buen amigo, pero muy rara vez el logo de Freestyle aparece en ¿cómo se llama? En flyers de eventos, porque sí tratamos de como que mantener esa línea, y que así es, güey, de ser neutros con todos. O sea, sabes que nosotros somos creadores de contenido, güey, le damos espacio a la banda y no lo mezclamos así. Entonces ya todas las demás colaboraciones que hacemos, sí las hacemos ya más por fuera. Los proyectos personales de líricos, ay, que como si hiciéramos un chingo, ¿eh? O de lo que es de alter ego. Ajá. Ah, ok.
Pues dice, pues bueno, pues lo tiene ahí. Lo dividimos, sí. Sí, no se ve cuando te quieres sondear. Sí, claro, sí. Es que casa la papa, ¿no? Ahí ya no invita. Sí, no, pues ya, pero fíjate que es los, donde pagan, es donde sí. No. Sí, donde no. Solo a ver si me pide un paro, si me paga con tacos. Pero fíjate, si estás en corto, aquí hacemos, cuando grabamos, hacemos carnita asada. Sí. Yo me había dado entrevista solo y me salí con madre. Eso fue ya. No sé ustedes, personal. Sí, yo ya. Eso fue directamente como no te necesito. Vente si quieres. Y ahí estoy. La cámara es mía. Oye, pero la entrevista de mamá, mira Yaco. Es que mucha banda a lo mejor no sabe eso, que somos hermanos de sangre. O sea, siempre que digo, mi carnal, mucha banda siempre sabe que no. Ya somos compa. O al revés, ¿no? Al revés dice Namaco, tu compa, o no, somos carnales en realidad, somos hermanos de sangre. Chequen los ojitos. Sí. Graba este cachito del video, súbelo a tus historias de Instagram y etiqueta Burner Familia. En Instagram, y también nos está llamando lo de que yo quiero la camiseta y son de tal ciudad, bla bla bla. Y te vas a ganar. Yeah, el primero que llegue. Sí. Pues fíjate que a lo mejor esa publicidad no fíjate que. Porque imagínate que luego esos que no le van a decir a sus compas que lo hagan, porque no se las van a ganar. Entonces, si alguien lo ve, va a hacer lo posible para que nadie más se entere. Mejor vamos a hacer todos los que se escriben, vamos a hacer una tombolada y lo sacamos. Escriban el Fotolog. Esta promoción es completamente responsabilidad de Lucas. Sí. Gracias a que de TV van a regalar. Mira, lo que él estaba haciendo es yo sigo leyendo la revista. ¿Y por qué en esa página? Porque no está. Sí. Bueno, y qué les cuadro. Pues algo más que agregar. No, muchas gracias por la invitación. Disculpen si hablamos mucho. Disculpen la hora. Ya dispensen la hora. Pues nada, muchas gracias, mucho éxito. Sabemos que les está yendo muy bien en el podcast. Gracias a todo el staff. Neta, se la fue también. Empezamos como con 10, te hacemos como 4. Pero tan firmes, carnal. Claro, es medio dormir. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Pero no por los cacahuates, ya nos acabé. Que les siga yendo con mucho éxito, carnal. Y síganos también a nosotros en todas las redes sociales. Ya cuando se acabó este video, vayan a verlo. No, como que lo vamos a pusimos. Al principio pusimos aquí las redes para que vean el canal de Twitter TV. Porque la pantalla nadie. Está anunciando todo yo. Como ya se está acabando el video este, vamos a poner aquí el siguiente video. Te va a tapar la cara. Salí la portada. Y con eso terminamos. Entonces, muchísimas gracias que le hayan caído. Y a ver, ahora me van a permitir a mí. ¿Cómo dicen? Nos vemos. Esa cosa. Adiós.